El Instituto de Planificación Física de Granma pondrá en marcha la informatización de trámites como parte del nuevo ordenamiento territorial y urbanístico y desarrollo del gobierno electrónico mediante la plataforma Bienestar, que posibilita la gestión pública de mayor calidad. Es una plataforma desarrollada por la empresa de tecnología de la defensa, o sea, CETIT, que le va a permitir a la población solicitar los trámites de licencia de construcción, certificado de habitable, regulaciones urbanas y dictámenes técnicos inicialmente. O sea, ustedes desde la comodidad de su hogar, desde el teléfono, porque es un dominio .cu, o sea, que es la intranet, puede acceder a través de los Joven Club, cualquier dispositivo móvil que tenga conexión, es una plataforma libre de costo y va a poder acceder a la solicitud de estos trámites. Un nuevo servicio digital tan sensible para los ciudadanos como los relacionados con la vivienda podrán gestionarse mediante esta vía que permite hacerlos desde casa en tiempos de pandemia. Podemos acceder a través de la página web de la Dirección Provincial de Planificación Física, de los portales del ciudadano de la provincia de Granma y de todos sus municipios. Es importante recalcar que tiene sus requerimientos. La persona debe de subir los documentos de forma digital, o sea, escaneada, la propiedad de la vivienda. En el caso que vaya a solicitar una licencia de construcción, debe de subir digitalizado el proyecto. Por ahí es por esos documentos donde ellos van a trabajar. Entre sus principales ventajas, toda vez que los usuarios inicien, podrán mantener constante comunicación con los especialistas de su respectiva dirección municipal y saber en qué fase se encuentra su trámite, lo cual evita viajes innecesarios a las oficinas correspondientes. La aspiración es convertir el sistema en la ventana nacional, a través de la cual la ciudadanía realice sus gestiones en línea con el Instituto de Planificación Física. Elena Lienz, en directo.